Santiago Luisa, toma uno. Mira, te voy a ser muy sincero. Si yo lo necesitara en este momento, es porque no me cuidé. Estoy teniendo una lección de vida que fue, no te cuidaste, ya llegó tu fin. Lo acepto, porque de todas maneras creo que a mi edad te he hecho muchas vainas. Entonces es como, ya, viví mi vida, paso a un segundo plano. Yo digo que nosotros somos una reencarnación de algo. Entonces, ¿para qué acabar con...? O sea, ¿para qué darle una oportunidad más a la persona que no se cuidó, sabiendo que va a retomar su vida? Yo soy trasplantada de riñón hace un año. Estoy acá gracias a que mi hermano me donó su riñón. Y gracias a que tuve esa fortuna, puedo continuar con mi hijo y con mi familia. Yo no me enfermé porque no me cuidé. Yo nací así. Yo tuve un tumor cuando tenía un año. Yo tuve mi hijo hace 6 años, con muchas dificultades. Mi bebé nació de 6 meses. Luego, mi hijo también tuvo el mismo cáncer que yo. Él tiene un solo riñón ahora. Es un proceso súper duro porque tu familia sufre, porque tu hijo está creciendo y tú no puedes compartir con él. Pero tú quieres seguir viviendo y das todo, todos los días, absolutamente todos los días, para seguir viviendo. Pues si tuviesen que donar, pues que lo hagan. Si realmente, o sea, no, es que la historia de ella me cambió mucho la opinión, a lo bien. No, pues es que tu historia ya me tocó el corazón, o sea, tampoco soy una persona insensible. Tu historia me tocó el corazón y pues si lo quieren hacer conmigo, que lo hagan, pero cuando me muera. O sea, yo no voy a sentir nada. Te felicito, de verdad.